Muy buenas noches, damos inicio a esta emisión de Arroba Noticias, la unidad en información. Les presento los titulares de los hechos que hacen noticia en el departamento de Arauca. Bienvenidos. A Quebrada La Pava de Saravena, organismo de control del riesgo. Le hacen seguimiento con lupa para evitar hechos que lamentar, dice secretario de Infraestructura Física del departamento. Administración Municipal entrega recomendaciones para prevenir intoxicación por la ingesta de alimentos en descomposición en época de Semana Santa. Ejército logró el hallazgo de abundante material de guerra y dos jóvenes araucanos perdieron la vida en accidente en Venezuela, hechos y municipios. La muerte de varios abuelos y el estado de salud de otros es de responsabilidad de conductores imprudentes, denuncian los longevos. No hay responsable de los hechos, pues estos conductores se dan a la fuga. Comunidad deben solicitar servicio de acueducto y otros antes de pavimentar las vías, con el fin de evitar deterioro de las mismas. Gobierno departamental acompañó a Tamiños en celebración de la 27ª versión. Anunció inversión en salud, vías e infraestructura. Comunidad religiosa tiene todo listo para lo que será la celebración de la Semana Santa. Recorrido por las principales vías de la ciudad, en el Vía Crucis y el Vía Luchi serán los atractivos este año. Con comunidad indígena, secretario de gobierno del municipio, Jaime Triana, socializó proyectos a presentar en el próximo CAD. Fortalecimiento de la medicina tradicional, construcción de vivienda, entre otros, figuran en la iniciativa. Presenta las noticias, Mayra Alejandra Fuentes. A la quebrada La Pava del municipio de Saravena, organismos de control de riesgo le hacen seguimiento con lupa para evitar hechos que lamentar, dice el secretario de Infraestructura Física del departamento de Arauca, luego de que Arroba Noticias presentara el peligro a que se enfrentan los habitantes y niños del sector. Ante el llamado constante de la comunidad ribereña de la quebrada La Pava en el municipio de Saravena, y el cual el rebosamiento de las aguas el pasado invierno colapsó el puente y provocó inundaciones, el secretario de Infraestructura Física del departamento, Alejandro Sarmiento, se refirió al tema. A través de la Secretaría de Gobierno Departamental se ha priorizado como una obra de emergencias que se debe atender a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y de los recursos de emergencia que tiene destinado el departamento para este tema. Este medio de comunicación de manera exclusiva presentó el video de cómo los niños exponen sus vidas al pasar por la colapsada edificación. Según el secretario, el tema es analizado con lupa con los comités de atención de desastres del departamento. Allí esperamos dar atención oportuna. Yo he articulado esfuerzos con la Secretaría de Gobierno porque lastimosamente, como es una vía terciaria, no pudimos asignar recursos de manera directa desde la Secretaría de Infraestructura, pero en el marco de las emergencias es posible que los adelantemos, y igual también estamos articulando con el CREPAD, el Comité Local de Prevención de Emergencias y Desastres en el municipio de Saravena. Se espera que ante el temor de una tragedia, el tema sea atendido de manera rápida, buscando una solución en compañía del alcalde de la localidad, John Peña. Eso no solo se presenta en La Pava, sino se presenta en varios sectores, en el sector del Charo, también en las islas del Charo, en Charodique, Charo Bajo, donde también hay un río principal y otros afluentes que impiden el paso no solo de estudiantes, sino de comerciantes lecheros, ganaderos, que en la época invernal, que ya se está viendo la creciente de los ríos, aunque no hayan llegado las lluvias al departamento, afectan el paso y el tránsito normal en esta zona del departamento. La Administración Municipal entrega recomendaciones para prevenir intoxicaciones por la ingesta de alimentos en descomposición durante la época de la Semana Santa. El pescado es el principal alimento para tener en cuenta. Ante la llegada de la época de vacaciones con motivo de la celebración de la Semana Santa y la oportunidad, según las tradiciones, de disfrutar de platos típicos de la gastronomía llanera con los 7 potajes, la Secretaría de Salud entregó recomendaciones. Evitar los excesos. Es un periodo de puras vacaciones, de puro descanso, de reflexión, pero también es una época muy caracterizada por los excesos en cuanto a la comida, en cuanto al alcohol y en cuanto a visitar a las personas. Entonces la recomendación es más sobre el autocuidado, sobre el autocontrol. Entre los alimentos más apetecidos figuran el pescado, que suele conseguirse fresco o salpreso y que hace parte principal de la comida para la fecha. Sin embargo, es uno de los alimentos que merece mayor atención para evitar su descomposición. Con respecto a
las comidas son las mismas, que visiten lugares higiénicos, que sean de amplio conocimiento, que se vean aseados, y si van a consumir productos como el pescado, los observen, los compren en sitios de confianza, que sean bien manipulados, que presenten las características físicas y sanitarias adecuadas para el consumo. En caso de presentar síntomas adversos por comidas o bebidas, consulte al Centro de Salud o Hospital San Vicente. Los centros de salud están habilitados. Cuando empiecen a sentir los primeros síntomas, pues ir primero al centro de salud y allá van a ver la conducta a seguir. Si es necesario, remitirlo para el hospital San Vicente. No es que si le da algo de una vez para el San Vicente, no. ¿Por qué? Porque el San Vicente se va a ver muy lleno, muy atiborrado de personas. Entonces vayan a los centros de salud, a los otros sitios donde los atienden, y allá les van a prestar el servicio y le van a dar las indicaciones. Usualmente todas las intoxicaciones por alcohol, por comidas, por exceso, las puede manejar un médico general. Con el fin de que no arruine la celebración santa, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. El pescado debe tener los ojos saltones, transparentes y brillantes, y no con ojos hundidos o tristones. Las agallas del pescado deben ser rojas y limpias. La mejor manera de identificar el buen estado del pescado tal vez sea su olor. Debe oler a mar o océano. Si lo tiene en la nevera, en casa, y abre la puerta y el olor es muy fuerte, eso quiere decir que es mejor tirarlo a la basura. Tocar el pescado, aunque el olor no es muy amañador, puede ayudarte a evitar una mala compra. Su carne debe estar firme y no deshacerse con el tacto. Pero lo principal es comprar en un sitio reconocido, donde puedes, en algún caso, hacer un reclamo. Programa de implementación de acciones para fortalecer la salud visual y auditiva del Departamento de Arauca. Se realizarán actividades relacionadas con la prevención de factores de riesgo en salud visual y auditiva en los municipios de Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame. Limpio mis oídos con copitos Johnson's y alcohol. Limpio mis oídos con copitos. Con topitos. Yo me limpio mis oídos con copitos. Con agua y jabón. Con copitos Johnson, con aceite Johnson. Yo me los limpio con copitos. Pues hay muchas maneras de hacer limpieza. Una de las maneras que yo utilizo es la glicerina, que esa ayuda a sacar la cera sin necesidad de meterse ninguna otra cosa dentro del oído, para poderlo cuidar lo mejor. Con copitos y aceite Johnson. Con copitos. Mi oído lo limpio con algodón y topitos Johnson. Un saludo para todos. Nuevamente su médico Moreno y Clavijo, suministrando información junto con los profesionales especialistas en salud auditiva. En este programa daremos dos pautas importantísimas para el cuidado de la salud auditiva. La primera está relacionada con la higiene que debemos tener con nuestro oído y la segunda con la protección auditiva que debemos realizar en actividades acuáticas y de exposición a ruido. Higiene auditiva. Importancia de la higiene auditiva. Mi nombre es Laura Orjuela, soy fonoaudióloga especialista en audiología. La importancia de llevar a cabo la limpieza de nuestros oídos radica principalmente en la prevención de enfermedades de oído externo. La cera
es un elemento de nuestro organismo que nos sirve de protección, de limpieza y de lubricación. Sin embargo, en cantidades excesivas puede ocasionar varias consecuencias. Con la acumulación de cera se puede presentar piquiña en los oídos, dolor, acumulación total o parcial de cera, con lo que podemos sentir sensación de oído tapado o hasta disminución auditiva. También se puede sufrir de perforación timpánica en algunos casos. Los oídos se deben limpiar todos los días en el momento de la ducha y mínimo una vez a la semana con aceite mineral, como lo vamos a mostrar a continuación. El cuidado de nuestros oídos es importante para mantener una buena salud auditiva. Todos los días debemos hacer higiene en nuestra parte externa, evitando introducir algún objeto extraño dentro de nuestro oído para no causar lesiones. Evitemos el uso de auriculares para escuchar música o escuchar música a alto volumen. En el caso que vayamos a piscina, a río, o que de pronto en nuestro lugar de trabajo estemos expuestos a ruido, debemos siempre utilizar protección auditiva. Ahora aprenderemos a utilizar el kit de limpieza. En nuestro kit deben haber pomos de algodón, un frasco de aceite mineral y en algunos casos frasco de glicerina carbonatada. Vamos a realizar la limpieza auditiva siempre con las manos limpias. Tomaremos un pomo de algodón y aplicaremos 4 gotas de aceite mineral. Recuerden siempre utilizar un pomo para cada oído. Con él se deben limpiar el pabellón auricular externamente, por detrás y por delante, evitando introducir el algodón en la parte interna del oído. Inmediatamente terminen de limpiar el oído, arrojen el pomo de algodón. El ejército logró el hallazgo de abundante material de guerra y 2 jóvenes araucanos perdieron la vida en accidente en Venezuela. Estos son hechos y municipios. El hallazgo de una caleta con medicamentos, 2 artefactos explosivos improvisados y una rampa empleada para lanzamiento de cilindro bomba arrojaron como resultado las operaciones militares adelantadas por tropas de la Fuerza de Tarea Quirón dirigidas a debilitar el Frente Domingo Lain Saiz en el marco de la campaña Espada de Honor. Según las acciones, se logró poner al descubierto un escondite clandestino con 300 metros de una vivienda ubicada en la vereda La Cepilla del municipio de Fortul. En su interior se ocultaban 50 yelcos número 18, 40 equipos de venoclixis, 25 ampollas y medicamentos con el que han atendido el grupo insurgente. Asimismo, también vacunas y otros elementos de uso privativo de las fuerzas militares. A la altura de los sitios conocidos como Alto Cauca y Carrao del municipio de Tame, fueron localizados por miembros del ejército 2 minas antipersonal con un sistema de activación por cable mando y una rampa utilizada para lanzar cilindros cargados con explosivo. Los elementos fueron destruidos de manera controlada. Un aparente integrante del grupo irregular del ELN fue capturado en la vereda Los Colonos, zona rural del municipio de Arauquita, durante el pasado fin de semana. Según fuentes extraoficiales, en la operación de la policía logró la captura del sujeto que se movilizaba en una motocicleta y el cual portaba abundante material de guerra. El capturado y elemento fueron dejados a disposición de la autoridad competente. En el municipio de Carao Norte se presentó, según fuentes oficiales, un hostigamiento contra la base militar acantonada en esa localidad que duró un lapso de 15 minutos y el cual causó zozobra en la comunidad. Aunque no se presentaron heridos, los uniformados del Ejército Nacional reaccionaron de manera rápida, lo que dio seguridad a la comunidad que disfrutaba de la fiesta de San José de Carao Norte. Mientras que en la localidad de Guaxualito, la hermana República de Venezuela, 2 personas resultaron muertas en un accidente de tránsito. De nacionalidad colombiana, los occisos fueron identificados como Eduardo Botero, quien falleció de manera instantánea en los hechos, y su compañera sentimental Karine Camejo, quien debido a la gravedad de las heridas fue trasladada al Hospital San Vicente de Arauca. Sin embargo, horas más tarde se produjo su deceso. Según fuentes extraoficiales, los jóvenes que se movilizaban en una motocicleta intentaron sobrepasar una curva cuando fueron embestidos por un vehículo tipo buseta de dicha localidad. El cuerpo del joven Botero fue trasladado a la capital araucana, donde se realizan las honras fúnebres. Este medio de comunicación expresa las más sentidas condolencias a la familia Botero y Camejo Ruiz.
En Arroba Noticias es tiempo de hacer una breve pausa. Al regresar, espere el desarrollo de las siguientes noticias. La muerte de varios abuelos y el estado de salud de otros es de responsabilidad de conductores imprudentes. Denuncian los longevos. No hay responsable de los hechos, pues estos conductores se dan a la fuga. Comunidad deben solicitar servicio de acueducto y otros antes de pavimentar las vías, con el fin de evitar deterioro de las mismas. Gobierno departamental acompañó a Tamiños en celebración de la 27ª versión. Anunció inversión en salud, vías e infraestructura. Comunidad religiosa tiene todo listo para lo que será la celebración de la Semana Santa. Recorrido por las principales vías de la ciudad, en el Vía Crucis y el Vía Luchi serán los atractivos este año. Con comunidad indígena, secretario de gobierno del municipio, Jaime Triana, socializó proyectos a presentar en el próximo CAD. Fortalecimiento de la medicina tradicional, construcción de vivienda, entre otros, figuran en la iniciativa. A la vanguardia de la tecnología y como los grandes medios de comunicación internacionales, el canal Cines Arauca con A Noticias busca que la información llegue a los araucanos de forma fácil y accesible. Es por eso que a partir del mes de marzo, las noticias estarán disponibles por medio del nuevo aplicativo de Smartphone BlackBerry de Noticias de Arauca. Para obtener el aplicativo en tu celular tienes que seguir los siguientes pasos que vamos a explicarte a continuación. En primer lugar, en nuestro Smartphone BlackBerry nos dirigimos al App World, el cual es el directorio de aplicaciones y en donde Arroba Noticias ya hace parte. En segundo paso, cuando estés ya dentro del App World, vamos a buscar en Canal CNC Arauca Noticias. Como resultado tendremos el aplicativo. Entramos en él y procedemos a descargar e instalar muy fácilmente. Luego de instalado, tendrás la oportunidad de estar conectado a las noticias de Arauca las 24 horas del día y a la distancia de tu bolsillo. Recuerda que el Canal CNC Arauca sigue avanzando como el único medio de comunicación en el departamento con mayor innovación en las nuevas tecnologías y el mundo de la Internet. Recuerda visitarnos en nuestra página de internet www.canalcinesiarauca.com, en donde se encuentran almacenados todos nuestros archivos de noticias. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. Pija, macuare, me tumbé los tres palos. Esta es la emoción que se vivirá en Semana Santa con los juegos y las comidas más criollitas del llano, cuñado. El 28 de marzo el evento se realizará en el Malecón y la vereda Clarinetero. El 29 en las veredas La Becerra y Puente Lipa. Y el 30 en Matal de Flor Amarillo y Feliciano. Pija, pariente, qué trompo está tatareto. Los esperamos en todos estos eventos, parientico. Invite al alcalde de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello. Trabajo, progreso y solidaridad. Y la Oficina de Prensa, Cultura y Turismo Municipal. Arroba Noticias, en el 2013, más informativo, más opinión, más noticias. Arroba Noticias, en Saravena. Mírenos a través de Teleoriente y Canal Vida. En Fortul, Fortel TV. En Tame, Canal 5, Tame Visión. Puerto Rondón y en Arauca, Canal CNC. Primer y único noticiero de televisión con cobertura departamental. Arroba Noticias, Unidad en Información. Dirección, Wilfer Moreno Villamizar. Hoy es el Día del Usuario. Global TV y el canal CNC traen para ti una gran sorpresa. A partir del 28 de enero, se escogerá 3 días a la semana un ganador de los usuarios que paguen ese día. Que queden a paz y salvo. Pueden ganar un regalo sorpresa. Llévate estos fantásticos premios. Memorias UCB alegóricas de 4 GB. Reproductor USB con memoria mini SD. Dispensador de dulces con ventilador personal. Ponte al día y gana con Global TV. Porque este año empezamos con todo. Porque usted hace parte de nuestra familia. Thank you.
Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Gracias por continuar con nosotros y les recordamos que esta emisión de noticias es transmitida por el canal CNC a través de Global TV Comunicaciones y sus diferentes canales aliados en los municipios de Saravena, Tame, Puerto Rondón y Fortul. La muerte de varios abuelos y el estado de salud de otros es responsabilidad de conductores imprudentes, denuncian los longevos. No hay responsables de los hechos, pues estos conductores se dan a la fuga. Preocupados se encuentran los representantes del adulto mayor en la capital araucana ante los accidentes de tránsito que vienen presentando y que en muchos casos involucra a ancianos. Te haga comparando a esa gente que corre mucho, esos muchachos. Mire, hace 3 días enterramos a un adulto mayor de cierta edad, tenía como 96 años, atropellado por una moto, murió, estuvo en cuidados intensivos, y es cierto que nosotros los adultos mayores estamos como la minifalda, cerquita al hueco, pero tampoco deben tener cultura y respetamos que nosotros somos los formadores de la sociedad. El líder de la Asociación del Adulto Mayor pidió a las autoridades estar atentos a ubicar a los responsables de estos accidentes, que en muchas ocasiones huyen del lugar de los hechos sin que exista un responsable de la muerte de estos. Tenemos en el barrio Libertadores a Tulio Castillo y otro viejito del barrio Unión. Hay como 4 o 5 que están atropellados por motos. Esos motorizados no tienen cultura, no tienen respeto hacia el adulto mayor ni a la población, a nadie respetan. Según información oficial, ya son varios los ancianos que se encuentran afectados. Sin embargo, dicen, muchos de estos permanecen en recuperación. Pues por eso vuelvo y recalco, a Tránsito, a la Policía Nacional, el alcalde nos apoya mucho, el señor gobernador también. Yo voy a hablar con ellos para ver si este caso, pues, que tengan prudencia con nosotros. La comunidad debe solicitar servicio de acueducto y otros antes de pavimentar las vías, con el fin de evitar el deterioro de las mismas. La secretaria de Obras del municipio, Laila Zorro, le pide a la comunidad araucana que soliciten de una vez los servicios que requieran antes de pavimentar las vías en la ciudad que se vienen reparando. Según la funcionaria, no se espera que se terminen los trabajos de pavimentación para pedir la inserpa acometida de agua potable. Si se tiene proyectada algunas construcciones, mejor hacerlo con antelación con el fin de no dañar las vías que se vienen recuperando. Explicó que los cortes en las vías recién pavimentadas son las que terminan por comprometer toda la carpeta asfáltica y muchas veces no es culpa de la empresa sino de la misma familia, que deben poner de parte y hacer que las obras perduren. Así se hace más fácil que haya dinero para más pavimentación. Aseguró la funcionaria que poner un servicio público de la empresa no se puede negar a prestarlo. Es decir, que si alguien lo pide después de pavimentada la vía, hay que realizarlo. El gobierno departamental acompañó a tameños en la celebración de la 27ª versión de su festival. Anunció durante el evento inversiones en salud, vías e infraestructura. El gobernador de Arauca hizo acompañamiento a la comunidad de Tame en la celebración del Tameño Nato, que se ha convertido en uno de los atractivos culturales más importantes del departamento. Felicitar a toda esta comunidad por no dejar perder estas tradiciones. La verdad que esto es muy importante, que las nuevas generaciones de nuestro departamento de Arauca, en este caso el municipio de Tame, puedan observar y rescatar esas tradiciones que se han perdido. Asimismo, enfatizó que el fortalecimiento de la cultura para los eventos se realizará a cada uno de los municipios donde se realicen las muestras culturales. Sí, aquí hemos estado colaborando los diferentes eventos culturales y deportivos que se desarrollan en los diferentes municipios del departamento. Yo pienso que es nuestra función como gobernador poder coayudar para que todos estos eventos en cada uno de los municipios se puedan llevar a cabo. Facundo Castillo asimismo se refirió a la inversión que se tiene prevista para la localidad, en los que figuran inversiones en sectores como salud, vías e infraestructura. El municipio de Tame pues está bien beneficiado, tenemos obras muy importantes que van para dicha comunidad. Por ejemplo, tenemos, ya está el contrato firmado, están realizando los estudios y diseño en este momento del puente sobre el río Tame. Es una inversión de más de 12 mil millones de pesos que se va a hacer aquí, por ende pues todo el empleo que va a generar. Se van a realizar diferentes pavimentaciones urbanas aquí en el municipio de Tame.
se va a terminar el tramo, los 11 kilómetros restantes, que están por un valor de aproximado 19 mil millones de pesos entre Tame y Puerto San Salvador, de modo que todos los araucanos podamos estar comunicados con el interior del país. En Arroba Noticias es tiempo de hacer una breve pausa. Al regresar, espere el desarrollo de las siguientes noticias. A Quebrada La Pava de Saravena, organismo de control del riesgo, le hacen seguimiento con lupa para evitar hechos que lamentar, dice secretario de Infraestructura Física del departamento. Administración Municipal entrega recomendaciones para prevenir intoxicación por la ingesta de alimentos en descomposición en época de Semana Santa. Ejército logró el hallazgo de abundante material de guerra y dos jóvenes araucanos perdieron la vida en accidente en Venezuela, hechos y municipios. La muerte de varios abuelos y el estado de salud de otros es de responsabilidad de conductores imprudentes, denuncian los longevos. No hay responsable de los hechos, pues estos conductores se dan a la fuga. Comunidad debe solicitar servicio de acueducto y otros antes de pavimentar las vías, con el fin de evitar deterioro de las mismas. Gobierno departamental acompañó a tameños en celebración de la 27ª versión. Anunció inversión en salud, vías e infraestructura. Comunidad religiosa tiene todo listo para lo que será la celebración de la Semana Santa. Recorrido por las principales vías de la ciudad. En el Vía Crucis y el Vía Luchi serán los atractivos este año. Con comunidad indígena, secretario de gobierno del municipio, Jaime Triana, socializó proyectos a presentar en el próximo CAD. Fortalecimiento de la medicina tradicional, construcción de vivienda, entre otros, figuran en la iniciativa. Hija, Macuare, me tumbé los tres palos. Esta es la emoción que se vivirá en Semana Santa con los juegos y las comidas más criollitas del llano, cuñado. El 28 de marzo el evento se realizará en el Malecón y la vereda Clarinetero. El 29 en las veredas La Becerra y Puente Lipa. Y el 30 en Matal de Flor Amarillo y Feliciano. Fija, pariente, qué trompo está tatareto. Los esperamos en todos estos eventos, parientico. Invite al alcalde de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello. Trabajo, Progreso y Solidaridad. Y la Oficina de Prensa, Cultura y Turismo Municipal. Arroba Noticias, en el 2013, más informativo, más opinión, más noticias. Arroba Noticias, en Saravena, mírenos a través de Teleoriente y Canal Vida, en Fortul, Fortel TV, en Tame, Canal 5, Tame Visión, Puerto Rondón y en Arauca, Canal CNC. Primer y único noticiero de televisión con cobertura departamental. Arroba Noticias, Unidad en Información. Dirección, Wilfer Moreno Villamizar. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. A la vanguardia de la tecnología y como los grandes medios de comunicación internacionales, el canal CNC Arauca con A Noticias busca que la información llegue a los araucanos de forma fácil y accesible. Es por eso que a partir del mes de marzo, las noticias estarán disponibles por medio del nuevo aplicativo de Smartphone BlackBerry de Noticias de Arauca. Para obtener el aplicativo en tu celular tienes que seguir los siguientes pasos que vamos a explicarte a continuación. En primer lugar, en nuestro Smartphone BlackBerry nos dirigimos al App World, el cual es el directorio de aplicaciones y en donde Arroba Noticias ya hace parte. En segundo paso, cuando estés ya dentro del App World, vamos a buscar en Canal CNC Arauca Noticias. Como resultado tendremos el aplicativo. Entramos en él y procedemos a descargar e instalar muy fácilmente. Luego de instalado, tendrás la oportunidad de estar conectado a las noticias de Arauca las 24 horas del día y a la distancia de tu bolsillo. Recuerda que el Canal CNC Arauca sigue avanzando como el único medio de comunicación en el departamento con mayor innovación en las nuevas tecnologías y el mundo de la Internet. Recuerda visitarnos en nuestra página de internet www.canalcienciarauca.com, en donde se encuentran almacenados todos nuestros archivos de noticias. Hacer las cosas mal te hace ver mal.
En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. Hoy es el Día del Usuario. Global TV y el canal CNC traen para ti una gran sorpresa. A partir del 28 de enero, se escogerá 3 días a la semana un ganador de los usuarios que paguen ese día, que queden a paz y salvo. Pueden ganar un regalo sorpresa. Llévate estos fantásticos premios. Memorias UCB alegóricas de 4 GB. Reproductor USB con memoria mini SD. Dispensador de dulces con ventilador personal. Ponte al día y gana con Global TV, porque este año empezamos con todo, porque usted hace parte de nuestra familia. Gracias por continuar con nosotros y le recordamos que si desea mantenerse informado las 24 horas del día puede visitar nuestra página en internet www.canalcncarauca.com o seguirnos en nuestra página en Facebook y nos encuentran como Canal CNC Arauca. Y la comunidad religiosa tiene todo listo para lo que será la celebración de la Semana Santa. El recorrido por las principales vías de la ciudad durante el Vía Crucis será uno de los atractivos este año. Con el inicio de la Semana Santa, Monseñor Jaime Muñoz Pedrosa, obispo de la diócesis de Arauca, invitó a todos los feligreses a participar de la celebración del Domingo de Ramos y las celebraciones religiosas que se tienen para la Semana Mayor. A ver, sí, mire, ¿de dónde nace el Vía Lucis? A ver, tenemos el Vía Crucis. El Vía Crucis es aquel camino que lleva hasta la cruz. Y ese camino que lleva hasta la cruz y a la muerte de Jesús está muy marcado por el sufrimiento, por el dolor. Al fin y al cabo es un camino de sufrimiento. Pero muchas personas se han quedado ahí. Y sucede que el cristianismo, su fundamento está es en que Jesús resucitó. Y por eso para esta tierra hemos querido como insistir este año, a ver si podemos hacer que nazca una tradición para mucho tiempo, el camino de la resurrección, que son todas aquellas escenas que tienen que ver con Jesucristo vivo, con Jesucristo que ha resucitado, es el triunfo de la vida sobre la muerte, es el anuncio de la esperanza, es la alegría, es el aleluya, es el gloria, y por eso pues se ha trabajado intensamente para crear este Vía Lucis. Se tienen previsto varios centros religiosos donde pueden acudir los feligreses. A partir de las 8:30 nos estaremos congregando aquí para la catedral en el Parque Caldas, también en todas las parroquias tienen sus lugares específicos desde donde comenzarán esta peregrinación hacia las respectivas parroquias. Entonces, invitando cordialmente a todos para participar. En el caso de la Catedral Santa Bárbara de Arauca, para la bendición de los ramos, la procesión inicia desde el Parque Caldas, pasando por el Caño Córdoba, carrera 19, calle 21, hasta llegar a la Basílica Central. La procesión va a comenzar en la imagen de la Virgen, se viene por toda la calle de la Araucaneidad, hasta encontrar la esquina aquí de la Normal y luego dará la vuelta a la Plaza Bolívar para ingresar a la catedral. Los niños están entre las edades de los 6 años, 10 años, que serán los que van a estar cargando estas imágenes. En total serán unos 160 niños, creo, los que van a estar participando. Una vez terminada la procesión, iniciaría la Eucaristía Pontificial y este año, de los principales atractivos que se espera que la comunidad participe, es el Vía Lucis, donde la participación de los niños se busca representar la vida de Jesús. ¿Cuál es la idea? La idea es que nazca una tradición, así como Pamplona o otra de las grandes ciudades tienen algo que mostrar, que aquí también se pueda esta parte religiosa, también la parte cultural. Con comunidades indígenas, el secretario de Gobierno socializó proyectos a presentar en el próximo OCAD. El fortalecimiento de la medicina tradicional y la construcción de vivienda, entre otros, figuran en esta iniciativa.
El secretario de Gobierno Municipal, Jaime Triana, fue el encargado de socializar en el sector de Mate Candela con las comunidades indígenas los proyectos que serán presentados a los órganos colegiados de Administración y Decisión OCAD con el fin de fortalecer estas comunidades, que han perdido la identidad y que vienen sufriendo descomposición de sus comunidades más jóvenes. Dentro de los proyectos que serán presentados se encuentran temas tan sensibles como la construcción de vivienda, capacitaciones a los líderes, proyectos productivos y fortalecimiento de la medicina tradicional, entre otros. En la reunión se fijaron compromisos con fecha y hora, tanto para los gobernadores indígenas como la administración municipal, que deberán hacerle seguimiento a que se cumpla lo pactado. Es importante que la limpieza interna del oído solo se realice bajo indicación médica. Nunca debemos utilizar la glicerina carbonatada si no nos han dado la indicación. Evitemos también el uso de copitos, ya que estos nos generan acumulación de cera y nos pueden maltratar el oído. Ahora hablemos de la protección auditiva. Antes de iniciar, debemos saber que los protectores auditivos actúan como bloqueadores en la entrada del oído. La protección auditiva para agua evita infecciones auditivas conocidas como otitis, y la protección auditiva para ruido reduce los efectos del ruido y evita la disminución auditiva por exposición. Hay varios tipos de protección auditiva. Tenemos los protectores de copa, los protectores de inserción en espuma, los protectores de inserción en hule y los protectores anatómicos, que son los realizados a la medida de cada persona. Ahora el especialista en audición del programa de salud auditiva nos ampliará la información sobre los tipos de protección auditiva, su postura y su cuidado. Acá tenemos los protectores de inserción en espuma. Pueden ver ahora los protectores de inserción en hule y por último los protectores anatómicos. La selección de los protectores auditivos es dependiendo de la actividad que vayamos a desarrollar, si son actividades de agua o de pronto de exposición a ruido. Las únicas actividades en las que no se utiliza protección de copa es en las actividades de agua. Ahora vamos a observar y a seguir las indicaciones de cómo utilizar los protectores auditivos que causan dificultad en el momento de colocarlos. Estos son los protectores de inserción y los anatómicos. Vamos a empezar con los protectores de espuma. Los vamos a tomar y los vamos a apretar en la punta, dando pequeños giros. Vamos a ubicar el protector auditivo en nuestro oído derecho. Por lo tanto, con nuestra mano izquierda, pasándola detrás de nuestro oído, vamos a alar levemente el pabellón auricular y ubicamos con una leve inclinación nuestro protector auditivo, hasta que quede totalmente sellado el oído. Él va a empezar a tomar la forma de nuestro oído. Ahora vamos a hacer lo mismo con nuestro oído izquierdo. Y ubicamos hasta que quede totalmente sellado. Cuando los vayamos a retirar, simplemente los tomamos de la parte más externa y los alamos levemente hacia atrás. Acá tenemos los protectores anatómicos. Recuerden que son los hechos a la medida de cada persona. Debemos recordar que estos se ponen de una manera diferente, ya que tienen una marca cada uno para identificar en qué oído van a estar ubicados. Ahora vamos a ubicar el protector auditivo anatómico de nuestro oído derecho. Verifiquemos siempre que la parte plana esté hacia afuera y esta prolongación más larga hacia abajo y hacia adelante. Ubicamos de la misma manera que con los otros protectores, insertándolo totalmente de nuestro oído. Y vamos a verificar que la parte superior, el orificio del pabellón, quede totalmente sellado y bien ubicado para evitar dolor y lastimar nuestro oído.
Ahora, como están unidos por el cordón, vamos a pasarlo también por detrás de nuestra cabeza para evitar los accidentes y vamos a tomar el protector de la misma manera para ubicarlo dentro de nuestro hilo. Así están totalmente sellados y solo en el momento de retirarlos debemos tomarlos de la parte posterior, nunca de la unión con el cable. Y retiramos nuestros protectores auditivos. Programa que implementa la Gobernación de Arauca, la S Departamental Moreno Clavijo y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Contrato interadministrativo 06-1005-2012. Es hora de resultados por el respeto a la misión médica. Hasta aquí nuestro informativo de noticias. Gracias por acompañarnos y los esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto.